María Salvadora Gil Rodríguez, de Casar, soy señores. Pues nací en 1925, el día 23 de enero. Pues hijos tengo, una hija y dos hijos. Y tengo nietos, tres. No, sí, no, ¿verdad? De mi Ramón tengo cuatro. Y de mi Juan Jesús, tres, dos. La serie, por los... Primeramente los cojetes, que los ponían en la plaza y salían ahí y después pues, a bailar, venga baile, en la plaza y en el llano. Y en la carrera también se bailaba, había un kiosco y una gente podía entrar, otra gente no, porque no querían los padres. Pues primeramente me crié en el campo y cuando mi padre salió, que era mayor, que tenía pues, 7 años tenía, me vine para entrar en la escuela del gobierno. Y ahora pues, me puse y me puse muy adelantada. Pero tenía dos hermanos, mi Antonia y mi Ramón. Y no sabían hacer ni la O con un canutero caña. Que lo que había es mi prima segunda. Ella no quiere, pero yo por fastidiar digo, prima. El padre de ella y mi abuela era sobrino de mi abuela. Él iba y se echaba los ratos con su tía. Ahí nos sentamos en la puerta y ya está, para ver de pasar a la gente. Y no hablamos de la gente. Yo no, a mí no me gustaba de la gente. A mí no me cogen ningún fallo. Pues yo, a todo el mundo le hablo bien, a todo. Y todo el mundo me conoce, hasta los niños me conocen. Estoy como la rúa. ¿Qué tiene de eso? Leocadia Gil Gutiérrez. De bueno no te voy a contar nada. Que estamos vivas y ya está. ¿Cómo es tu hija? Buenísima. Para aguantar más mi llave. No te digo nada. Me salía al sol en la plaza bailando. Todo lo que había. Donde quiera que había un pito, allí estaba yo. Así que fíjate tú, eso sí que era buenos años. Con las amigas, con los pretendientes, con todos. Bailábamos todos juntos allí. Antes más que el baile, la carrera y en la plaza. Y listo. Unas orquestas muy buenas, eso sí. Y muchas bailarinas. Que ya las bailarinas están cayendo como moscas. Vamos por el llano, en la carrera, dando paseos. Nos paseábamos allí. Y en la tanda nuestra, en los años míos, yo soy de la posguerra, pues no te digo nada. ¿Qué te voy a decir? Trabajando desde que era chica. En el campo estaba con mis abuelos. Después mi padre, que era medianero de por ahí, íbamos a coger lo que sembraba. Y después trabajando donde me llamaba.
en las casas, pintando y haciendo lo que había. El agua del cine que la pasé, de ahí para hacer cine, con los cántaros de la fuente, ahí. ¿Qué te parece a ti? Nos pagaba 3 chicas al cántaro y ganamos 700 pesetas. Ya como ella era mayor, yo me juntaba más con la hermana que está ahí y con el hermano que se murió. Porque ya yo era una niña y ella era una mocita ya. Porque tenemos 10 años de diferencia, pero cuando somos chicos se nota mucho. Digo vecina, pues como una familia. Pues más que una familia, porque estaba todo el mundo junto. No es como ahora que cada uno está en su casa y cierran la puerta. Y lo tenía, nosotros como no teníamos nada, ni teníamos ni casa, una habitación teníamos todo, pues estamos más tiempo en la calle que en la casa. A mí no me hace ninguna ilusión, porque yo si supiera que era para todo el menú del tablao, digo que no voy. ¿No te gusta? Porque a mí la Sonia ha estado conmigo una pila de años pendiente de que fuera reina y no quería. Y a mí que me dejen de estas pamplinas, que yo me creí que era el homenaje, era abajo, a darte un ramo de flores o lo que fuera y andando. Pero yo de tablao no quiero saber nada. Tengo ganas de feria ni de esto del tablao menos. Me voy a tener que subir en cuesta. Me voy a tener que tomar ahí 2 o 3. Sí. Chupito de eso, como dice la gente moderna. Pues tú no sabes que a mí me gusta el whisky. Tú no sabes que un día viene a esta y dice, María, ¿tiene un poquito de café? No, de aguardiente, ¿no era? Yo qué sé lo que sí, y digo, yo no. Yo lo que tengo aquí son unos pocos de porro de eso que se toman los niños y ya me toman 3 o 4. Si quiere uno, y dice tú, no, eso yo no, yo me quiero lo otro. Digo, pues bueno, ahora mi Juan se puso, mamá, ¿por qué has dicho que eso? Digo, chico, yo no comprendí que cachondeo, yo me voy a fumar porro de eso, no vean. Mamá, que saludéis, mamá, que salude a las personas que vienen para la feria. Salúdala tú. ¿Yo? Claro. La bienvenida. Saludo al pueblo de Casares por haber tenido la atención de elegimos. Y a todo el que venga de fuera. Ya está todo listo. De nada, mi hijo. ¿Ya te voy a tomar café?